Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Fue una buena salida, no tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Ahí estaba el peligro, y ahí está el jugadorazo. Caicedo. La juega hacia el extremo. López. Busca opciones, ¿quién se desmarca? Ese balón cae justo en el centro. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo al contraataque! Hernández. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Sánchez. Terans. Va cortito. ¡El cabezazo! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Qué excelente toque! ¡Qué buena bola le han colocado! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Dineno! ¡Esta es la buena! Terans. ¡Qué bien la paró! Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. ¡Ahí viene! Ci sarà un minuto di recupero. Abre la pelota al espacio. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido, lento. Gran juego hasta ahora. Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan y que ojalá veamos un gol. Volvemos a las acciones. No se movió el marcador en la primera mitad. A ver ahora. No, no va a llegar esa bola. Va hacia el otro extremo. Un pase bastante impreciso. Salvio. Caicedo. La controla Dineno. Dineno. Mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Salvio. Buena anticipación. No parece haberse decidido por la mejor opción. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Sustitución de giocatori. Número 8, número 18, número 7. Lasciano il campo per
Castillo. Un pase sin ton ni son, muy malo. Buen pase. Terans. Nunca pierde una. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Impacto! Sánchez. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Vamos 0-0 y con pocos intentos de gol porque están jugando muy defensivos. Pero todavía no es el final. Hay mucha energía en el campo y podrían darle la vuelta. Di Llorio. Pelota a la derecha. Me gusta cómo se están acomodando. ¡Atención con esta! La levanta hacia el centro. ¡Impactó el balón! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Juega la pelota y la pica. Sánchez. La juega hacia la derecha. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. Barreto. Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno. Se oye el silbatazo final y aún no sabemos quién es el ganador. Nos vamos a los penales. Si los entrenadores fueran honestos, te dirán que lo mejor es no llegar a esta instancia. Pero es que necesitamos a un ganador. No queda más que reunir a sus jugadores y hacer que se enfoquen. Sin ganador al final del tiempo reglamentario, el partido entra ahora en la tanda de penales. ¿Cómo está la presión y la tensión en el estadio, señor García? Y usted, ya déjese de comer las uñas. Dineno. Se prepara para tirar el primero. ¡El disparo! ¡Gol! Definió como los que saben. Terans. Tiene la mirada puesta en el gol. ¡El guardameta lo detuvo! ¡Atajó el penal! Lo necesita para ponerse arriba por dos. Dispara con todo hacia arriba a la derecha. Van dos goles arriba. Pierden por dos, así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad, señor García. ¡Gol! La puso a la izquierda del guardameta. Pumas UNAM puede ampliar la ventaja a dos. La ventaja es de dos goles. Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a venir la night encima. Así se hace, engañó muy bien al portero. Una ejecución brillante, nunca dejó de ver al portero. Pumas UNAM puede alejarse más con esta. ¡Gol! La puso a la izquierda del guardameta. Pachuca necesita el gol para seguir con vida. Venga, así es como se hace. No dejó que los nervios lo traicionaran y mandó la pelota al fondo de la red. Esta es la buena para la victoria. ¡Y lo paró! El penal no estuvo muy bien tirado, pero aún así no podemos quitarle los grandes méritos al portero. Paradón es el héroe del partido. ¡Qué partido tan igualado! No hubo forma de deshacer el empate. Eso sí, los ganadores no se pusieron nerviosos. El encuentro fue sordo, rocoso y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero al final terminaron en la cima, así que valió la pena. ¡Nos vamos! Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Luis García, ha sido un honor, doctor. Una gran experiencia, como siempre, señor Martinoli. Gracias.